Buenas, bienvenidos a todos, soy Amson74 y el día de hoy traemos un Si te ríes pierde. Bueno, un estilo Si te ríes pierde, pero son pequeños clips que se han sacado de Twitter o cualquier otra red social sobre Willy Perro, que la verdad está bastante chistoso y estaría chido hacer una recopilación de todo esto para traerle el día de hoy y vean todos los momentos graciosos que ha pasado Mike y los compas con Willy Perro. Solo comentarte que si el video te gusta, no olvides dar tu pedazo de like, de suscribirte a este canal, que estamos a la mitad del camino para llegar a los 4 millones de suscriptores. Y sin nada más que decir, vamos con el video, vamos para allá. Yo intentando editar, problema. Alex me ha retado a Esparta. Esparta me ha dicho: te reto 9 reflexiones. Estoy. Y me ha dicho: ¿cuántas te haces? Me hago 6. Y yo he dicho: no, se está yendo al campo que en el que es mejor. Venga, ¿vale? Ya, no, haz reflexiones. Ala, menos chachada. 3. No, 3, no, más, más. Pero, que ya sea. 3, 2. Mira, ahí va Willy Perro, que os gana. No. Victoria. Va. Segunda ronda. Segundo round. Estamos, es que lleva calzoncillos. Camis se va la puerta por la boca. Tres. ¿Puedo contar chistes? Es que si caigas antes. Sí, sí, se puede. Vale. Venga, va. Vamos. Muy bien. El ganador es Mike. Ostras. Vale, a ver, voy. Va. Yo, un chiste yo, otro tú. Uno yo, otro tú, ¿vale? Va, ¿qué me da? No. Sí. No, porque se cuelga. Tenemos una flexión y una chiste. Una flexión y chiste. No vale el chiste del pavo. Joder. No sé más, no sé más. Voy yo. Va, va, va. John a un banco. ¡No, yo no! Va, va, va. Mira a Willy Perro como se mira. ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! Por aplaudir. Willy Perro, aplaudo al ganador. Está flipando. Está flipando. Levanta la mano al ganador, Willy Perro. Hemos estado practicando, hemos continuado nuestra sesión de flexiones. Hemos hecho cuántas, 422. No, no, 21, no te flipes. 22 y medio. Claro, y después de haberle ganado en su terreno, nos hemos metido en el río. John, tú has hecho 422, yo 422 y medio. Ya, pero no se ha visto, o sea que he ganado. Además no contamos las de antes de la merienda, que hicimos 1500 cada uno. Sí. Ahora se hemos metido hecho 3, pero bueno. En su terreno. Bueno, no es mi terreno, pero se me va mejor las planchas, bro. ¿Cómo vas a hacer? Las planchas. ¡La plancha! Se tiene más tentación. Por eso. Plancha genial. Plancha genial. Cuando quieres te plancho la ropa, ponte ahí. Vale, vale. El que más aguanta haciendo la plancha y escuchando chistes gana. La plancha es una postura de ejercicio físico intenso, ¿vale? Claro, yo es que hago ejercicio físico intenso todos los días. Uf, uf. Yo no puedo hacer la plancha. Es que lo limpio en mi casa, no se vale. De hecho, si no aguanto más de 30 segundos es porque venimos de una plancha. ¿Plancha estirada o recogida? ¿Así? Estirada, no, estirada, recogida, estirado. ¿Vale? ¿Cómo que? No, estirado, estirado. No, estirado, no. Pero que estirado, hombre. Es modo hardcore, Willy Perro también me hace la plancha. Que sí, si Willy Perro está todo el día en plancha, a mí no le. 2000 likes y hacemos el modo extremo. No, con las rodillas no. Con las rodillas. No, eso no es una plancha, no, así. Con las rodillas no, con los brazos, desgraciado. Así, con los sí, con los brazos sí. Va. Con los antebrazos sí. Lo tenemos. ¿Y quién cuenta chistes esta vez? Willy Perro. Mira, se ha sentado. Vale, va. 1, 2. ¡Ya empezado! Vámonos. Mando los pollos. Y se cae en medio. Y le dicen. Van dos chinos en una moto y el del medio dice. ¿Cuántos minutos llevamos? ¿Sabes qué le dice un pavo a otra pava? No. ¡A pavo! ¿Y sabes qué le dice la pava? ¡No! ¡Cuánto grabamos! ¡No se va a usar el pavo! ¡Que no estoy grabando! ¡Espera un momento! ¡Que sí, que sí, que es broma! Willy Perro. ¿Cuánto llevamos? 10 segundos, son 15. ¡Victoria! ¡Aguanta! ¡Aguanta, aguanta! 10, 9. No, hombre, no. Willy Perro,
es por las 200.000 flexiones sí, de ayer. Se han hecho tres. Ya, seguimos viendo. Ya has dejado de grabar, ¿no? Ya has dejado de grabar. Ya has dejado de grabar. Sí. Yo me voy a pasar mucho ejercicio. Es que no necesito hacer ejercicio, tengo potencial. ¿Qué tal, Esparta? ¿Qué se siente ser el ganador? Bueno, ha sido una reventada. Pero ¿cómo van a pelear contra alguien contra mí? A ver, Pito, le van a las pizzas y el quita, corta, corta. No, no. Son proteínas y batido de clara de huevo, chicos. Es que no había más cajas, no había más. Es cosas sanas, es comida sana. Por fin ha ocurrido. Ha ocurrido, se ha atrevido a acercarse a Esparta. ¿Por qué no me corres ahora, Willy? Oye, ¿cómo que no se corre? Sale, Ya está. Bueno, que te ha gruñido y todo. En la vida le he visto gruñir a nadie. Willy, ¿qué pasa? Tu perro es agresivo. Pobrecito. Esta es una demostración de valor. O sea, porque Willy es un perro guardián, es muy fiel, es muy valiente. Mira, Willy, ataca. Willy, ataca. Willy, ataca. ¿Qué soy yo, tonto? No se fiaba. Qué grande. Willy, ¿qué pasa? El reencuentro. Ven aquí. El reencuentro. Sin que se vea. Willy. Qué grande, Willy. Atención, voy a conocer al perro de Mike. ¿Qué pasará? Sobreviviré. Me morderá. Willy. Willy, perro. ¡Oye, pero no te vayas! Pero, Willy, que soy tu mamacita. ¡Willy! ¡Oye! Pero, Willy, ven. ¡Oye! Pero, Willy, adiós. La táctica definitiva para que Willy Perro me haga caso. ¡Ha funcionado! ¡No! ¿No te gusta la canción? ¡No le gusta! ¡Ryu, qué mojón de canción! ¡Uy! ¡Vamos a la calle, Willy! ¡Vamos a la calle! Tienes muchas ganas de salir a la calle, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Se te ve en la cara las ganas, se te ve que tienes unas ganas locas, ¿verdad que sí? ¡Vamos! Vamos. Vamos. Willy. Vamos, Ali. Estaba pensando, ¿en serio tengo que ir, Mike? ¿En serio tengo que ir? Sí, hay que ir. Venga. Vamos, Willy. Levanta ese culo gordo. Sí. Sí, venga, vamos. 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 Esto es surrealista. Estoy desmontando las cajas, que ya tengo todo para terminar el setup. Y el perro no deja de llorar. Y ya llega un momento que digo, pero ¿qué te pasa, Willy? Ven. Le dan miedo las cajas. ¿Tú te puedes creer? Willy. Ven aquí, Willy. Ven aquí. Venga, vamos. Por favor, Willy. Está... Willy. ¡Ven! ¡Ale! ¡Ale, Willy! ¡Willy! ¡Es tonto! ¡Willy! Que lleva así tú como una hora llorando a 5 metros de distancia. Dijo yo, ¿pero qué le pasa, Willy? ¡Vamos! Pensaba yo que tenía miedo de que se creía que me iba. Y no, es que le dan miedo las cajas vacías. ¿Qué pasa? Ahí, mira. Ven aquí, Willy. Toca. Okay, muy bien. A ver, vamos. Terapia de choque, Willy. ¡Ay! No sea posible. Como Navidad, pero todos a Willy reaccionando a la nieve por primera vez. Es la primera vez que veo una nieve así esponjosa y suavosa. A ver cómo... parece que le gusta. ¿Te gusta la nieve, Willy? ¿Te gusta la nieve?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Hacemos una guerra de bolas de nieve, Willy? ¿Hacemos una...? ¡Ostras, qué suavosa! Voy a reaccionar yo también a ella. Está blandita, está... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No me juzguéis por llevar calcetines y chanclas, ¿vale? Es que quiero enseñaros a esta criatura. Lo llaman la marmota del cuarto gamer. Parece que está muerto, pero en realidad está usando sus instintos de camuflaje para pasar inadvertido bajo la mesa. Mientras yo trabajo. Mira cómo el ojo. ¿Lo ves? Tiene una especie de sensor extrasensorial que le permite ver. Mira, se acerca la mano, la ha visto y ataca. Ataca. Mira. Es muy peligroso, aunque no parezca. Tiene dientes afilados. Mirad. Ahí está y lo veis. Es muy peligroso. La única forma de calmar a esta bestia es acariciarle el pecho. Eso hará que se voltee y panza arriba, dejándolo en una posición desventajosa frente al enemigo, porque es su lado más débil. Entonces la acaricias así, y ahora ¡ja! Ya le tenemos atrapado. Listo, no tiene a dónde huir. ¿Qué pasa, Willy? Pobrecito, criatura. Ay, es que eres muy tonto. Ay, es que hace un calor que flipas y está aquí torrado del calor. Claro, se tumba ahí. Uno. Vale, estamos grabando. Si queréis ver a Willy Perry, que es silencioso. Es que lo sabe. Ya se está yendo. Willy, ven aquí, toca. Willy, ven aquí. Toca. Muy bien. Es que lo sabe. En cuanto estoy grabando, se empieza a alejar. Ven aquí. Willy, toca aquí. Toca. Dale. Dale bien. Mike, asustado. Dejad al pobre. Es que no le gustan los gritos. ¿A quién le gustan los gritos? Willy, ven. Toca aquí. La pata. Dame la pata. No, la pata. Willy, la pata. Tú llegues. Ay, muy bien. Ha salido en plano, vale, ya te secuestro. ¡Ay! ¡Ven aquí! ¡Ay, te metas abajo! ¡Ay! Aquí está, a ver. Haz el truco. Mike lo secuestra a Willy Perro en directo. Lo secuestra en directo. Haz el truco, mira. Luego, Willy, toca. No, toca. ¡Ay, muy bien! Muy bien, Willy. La pata. Ay, Willy. La pata. No, pero aquí. Bueno, lo puedes dar por bueno. Y le gusta que le rasquen. Él lo que más le gusta en esta vida es que rasque. Sí, rasco así. Algún día haremos un video solo por Willy Perro. En plan, ASMR Willy Perro creciendo Willy Perro. Yo le dejo de rascar de y se raya. Y dice, oye, pero ráscame. Así, ah, sí. Así claro. Es la vida de Willy Perro, Me lleva ahí la mano al pecho. Así es su vida, sí. Come carne claro. De primera clase. ¿Aquí? Todos los días. No, come piensito. Él come piensito, ¿verdad? No quiero tu pienso. Y le encanta el pienso. ¿Lo que tú comes? Yo no como piensito, no. Bueno, ya está. Willy, quédate ahí. Que coge confianza y ahora va a estar todo el rato subiendo. Intentando escalar sobre ahí. Ahorita que gritas y te vas. ¿Qué pasa? Ahí está. ¿Aquí? Bueno, vamos.